Buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva transmisión más de Cómo en tu facultad. El día de hoy le damos la bienvenida al doctor José Luis Becerra Beltrán. Él es médico cirujano por la Facultad de Odontología de la UNAM. Tiene una maestría en docencia y administración de un superior
Es profesor titular en licenciatura y posgrado de la UNAM y conferencista nacional e internacional. El día de hoy es para nosotros un honor contar con su participación. Le damos la bienvenida, doctor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien, ¿ustedes? Emocionado por estar otra vez con ustedes en este proyecto tan importante que tienen ahorita de arte y ciencia odontológica. Es un verdadero placer estar aquí, de verdad. Muchas gracias por la invitación y espero que la conferencia sea de su agrado total. Le agradecemos mucho y bueno, el tema de hoy es anticoagulantes y hemostáticos en odontología, un tema bastante, bastante interesante y de mucha utilidad para nosotros los odontólogos. Y pues no le quito más tiempo de esta cápsula, de este en vivo. Comenzamos, doctor. Gracias, ¿qué tal? Nada más para corroborar lo que están ahorita en la pantalla, ¿pueden poner un hola en el chat para saber que están conmigo? ¿Para estarlos viendo? Eso, hola, ¿cómo están? Perfecto. Con esto sería lo más importante para poder trabajar con esto, ¿va? Ok, me voy un segundito, pero ponemos las diapositivas. Acuérdense que preguntas al final para que podamos trabajar y disfruten la charla. Ok, vamos a comenzar la sesión con algo muy interesante. Primero agradeciendo la participación que se me hace, se me invitó directamente con ustedes. El día de hoy vamos a revisar como tal el tema de anticoagulantes justamente y de fármacos antiagregantes. Pero antes de empezar a platicar de esto, quiero que revisemos algo que me parece parte de la fisiología básica. Entonces, fíjense bien, llama la atención que para empezar a platicar de este tema que me parece bastante interesante, primero tenemos que empezar a revisar una cosa que sería que es lo normal. Entonces, fíjate bien, había una vez un vaso sanguíneo, ¿no? Y este vasito sanguíneo me llama la atención porque en su interior hay una cosa que se llama, es un líquido, que se llama como tal sangre. ¿Qué onda con esta sangre? Bueno, desde el punto de vista fisiológico, la sangre, tenemos un total de 5,000 mililitros de sangre, y de los cuales se van a disponer en porcentajes. Por un lado, vamos a considerar un porcentaje que será cerca del 55%, y nos referimos como tal al agua que tiene en su interior, es decir, el plasma. Y vamos a encontrar, por otro lado, de este 100%, el 45% representa como tal las células. Esto es muy interesante porque a partir de este primer principio que estamos viendo, podemos entender que entonces la sangre, por un mayor porcentaje que es considerable, es más líquida. Ahora, corresponde como tal del agua corporal total, o sea, es decir, de todo nuestro cuerpo, corresponde cerca del 5% del agua corporal total. O sea, es decir, si usted pesa 60 kilos, cerca de ese 5%, o sea, 3.5 litros, son prácticamente de sangre. Quiere decir que de los, fíjese bien, de los 5 litros que tiene usted de sangre, 3.5 son de agua. Lo que corrobora todavía más la teoría, lo que estamos diciendo, del 55%. Bueno, ¿qué onda? ¿Por qué empezaste con todo esto? ¿Cómo está el asunto? Fíjate bien. Entendiendo esto, vamos a platicar que la sangre está en un equilibrio, en el cual ese equilibrio, que le vamos a llamar como tal la famosísima homeostasis, vamos a platicar que la sangre puede tener dos tipos de comportamientos. En uno, que le vamos a llamar como tal nosotros coagulación, o sea, se tiene que coagular. En otro de ellos, se tiene que destruir justamente el coágulo. Entonces, primera idea que quiero que tengan todos para el día de hoy es justamente eso. El equilibrio sanguíneo, o sea, esta homeostasis, recibe el nombre como tal de hemostasia. Y eso es súper importante porque entonces debe de haber, como lo puse aquí perfectamente, un equilibrio. Un equilibrio entre que la sangre se coagule y un equilibrio entre que exista fibrinolisis. Pero fíjate bien, si la sangre estuviera únicamente coagulando, imagínate un vaso sanguíneo y que nada más por estar activada esta función se coagulara, lo que provocaría es un tapón y en automático me muero porque ya la sangre no podría pasar. Entonces, no puede ser todo coagulación. Tampoco puede ser fibrinolisis porque se empieza a degradar y la sangre se podría empezar a salir para muchos lados. Tampoco me conviene estar completamente en qué
fibrinólisis. Sin embargo, si pueden ver este dibujito que les puse a todos ustedes, quiero que observen que a pesar de que hay un equilibrio entre los factores que van a permitir la coagulación y los factores que van a permitir una fibrinólisis, quiero que entiendan que hay un equilibrio en el cual predomina uno. Pregunta para todos en el chat. ¿Cuál es el triangulito que predomina aparentemente? A ver, los estoy leyendo. El verde, muy bien. ¿Y el verde cuál va a ser? ¿La qué? La fibrinólisis. Eso es correcto. Quiere decir que si yo tengo una hemostasia correcta, debo de tener un poquito más de ¿qué? Fibrinólisis. Eso es importante para entender entonces que ¿qué? Que la sangre perfectamente va a estar en equilibrio. Tiene que estar más líquida que coagulada. Eso es el primer principio. ¿Todo el mundo entiende esto entonces? Entonces, entendamos para fines prácticos que la hemostasia va a ser un mecanismo de defensa prácticamente vascular que se va a estar empleando en un momento de una lesión. O sea, tengo un vaso sanguíneo, tengo una lesión, y en esa lesión sale sangre, pues aplico hemostasia, donde voy a tener un equilibrio entre la coagulación y la fibrinólisis. Ahora, fíjate bien, ¿por qué existe como tal este equilibrio? Pues muy sencillo. Tengo el vaso sanguíneo, tengo una lesión, en automático se va a formar aquí un coágulo, pero no quiero que el coágulo se quede ahí para siempre. Quiero que ese coágulo se pueda degradar, y la forma de degradarlo es a través de un proceso que se llama como tal la fibrinólisis. Vuelvo a lo mismo. Tengo el coágulo, tengo la fibrinólisis y mantengo un equilibrio vascular que se llama hemostasia. ¿Todo el mundo hasta aquí sin problemas? Perfecto, muy bien. Aquí los vamos leyendo aquí sin problemas. A ver, tus preguntas para ver que están poniendo atención. ¿Qué porcentaje de la sangre forma el plasma? Rápido. Preguntas de la vida. Esto te lo va a preguntar cualquier persona, tu abuelita. 55%, muy bien. ¿Qué cantidad de los 5 litros de sangre en litros es agua? Exacto, muy bien, 3.5. Pregunta que sigue. En el equilibrio o la homeostasis sanguínea, ¿cuál sería el factor predominante en la hemostasia? Fibrinólisis, muy bien. Siguiente pregunta. ¿Qué porcentaje del agua corporal total representa la cantidad de agua en mi sangre? Exacto, muy bien, el 5%. ¿Ven? No, pues ya, a dar consulta. ¿Qué hacemos aquí? Ya, a dar consulta. Perfecto. Entonces, entendiendo esto, ahora sí, vámonos a lo que sigue, que son conceptos principales de este tema. Repito, no puedo dar como todo el desglose porque nos vamos a llevar un ratote, pero sí las ideas principales y básicas. Entonces, vamos con esta. A ver, conceptos, porque, híjole, me da, en serio, me da el, no sé qué me da. Cuando la gente intenta hablar de sinónimos como si fuera esto. O sea, no son sinónimos. Son palabras completamente diferentes y quiero que ahorita los podamos definir para que tengamos un conocimiento pues más certero de las cosas. Repito, no es que esté mal, simplemente que no es correcto. A ver, primer lado, vamos a encontrar aquí, en este dibujito, mis células. Que en este caso, ponle el nombre que quieras. Células. ¿Te gusta plaquetas? Perfecto. ¿Te gusta plaquetas? Déjalo en plaquetas. Número dos. Los primeros sería el componente celular. Número dos. Tenemos esta red que les puse aquí, que es una red conocida como la fibrina. La fibrina. Es parte, como tal, del componente plasmático. Y por último, esto que está aquí puede ser cualquier cosa. Y cuando digo cualquier cosa, puede ser que puede ser grasa, puede ser aire, puede ser lo que tú quieras, ¿de acuerdo? Vamos a definir los conceptos para que no tengan ningún problema y hablen como gente, pero con estudios, pero del primer mundo. Fíjate bien. Vamos a definir primero lo que sería un coágulo, ¿sale? Entonces, un coágulo, fíjate bien, no es otra cosa más que células, ¿sí? Que están envueltas, ¿por qué cosa? Por fibrina. Eso es lo que es un coágulo. Se acabó. No hay más historia. ¿De acuerdo? Entonces, coágulo son células más fibrina. Se acabó. Oye, ¿puede ser plaqueta? Sí.
pero a veces también van eritrocitos. Entonces, no puedo asegurar únicamente que son plaquetas. Entonces, dejémoslos como células más fibrina. ¿Ok? Ahora, fíjate bien. Este elemento que está aquí, que son las células, ¿no? Que tienen su ¿qué? Su fibrina. Y que son llamados como tal coágulos. Fíjate bien, ¿eh? Lo voy a pegar a una pared endotelial, una pared de un vaso. Y en el automático, fíjate bien, quiero que ustedes entiendan que cuando yo junto las células con la fibrina y están perfectamente adheridas a un, ¿qué? A un vaso, o sea, adheridas como tal a la pared vascular, ¿sí? A la pared vascular, en ese momento cambia de nombre ya y se llama automáticamente ¿cómo? ¿Es un qué? Es un trombo. Entonces, los trombos, pregunta de examen, se encuentran adheridos ¿a quién? A la pared. ¿Me estoy explicando con todos? ¿Van conmigo o no? ¿Ven, compañeros, señoras, amas de casa que nos ven? Perfecto, muy bien. Ahora, fíjense bien. Cuando hablo como tal de un émbolo, los émbolos van a ser cualquier, pero cualquier cosa que se va a encontrar viajando ¿en dónde? En la circulación, cualquier cosa. Cuando digo cualquier cosa, por ejemplo, puede ser que está el compañero, ustedes recordarán, los huesos largos, ¿no? Por ejemplo, un fémur. Y cuando la abuelita se fractura el fémur, todo el mundo sabe que en el interior existe una cosa que se llama la médula ósea. Nada más que va por etapas. Por ejemplo, si eres muy bebé, tu médula ósea es color rosa porque es inmadura. Si eres más adulto, como ahorita nos están viendo, pues seguramente encontramos que está más rojita porque está más madura. Pero si ya eres una abuelita, lo que vamos a encontrar aquí adentro, pues va a ser mucha grasita, ¿no? Mucha grasita. ¿Hay más la que tengo? Sí. Entonces su médula ósea se vuelve, de ser, fíjate bien, roja, se vuelve amarilla. Entonces, ¿qué pasa? Cuando te fracturas, en ese momento se puede liberar esa grasa ¿a dónde? A la circulación. Y al irse a la circulación, en ese momento está viajando y en algún momento puede obstruir la pared. Razón por la cual provoca una cosa que la gente le llama, pensemos que fue un abuelito que se le fractura su cadera y le va a llegar como tal a unos vasos muy pequeños que están en el cerebro. Entonces la gente dice, me dio una embolia y le dicen grasa, justamente porque fue ¿a dónde? Fue a un sitio pequeño que se llama el cerebro. Entonces, vuelvo a repetir, se llaman como tal émbolos, cualquier cosa. En este caso fue un segmento de grasa, una placa de grasa. Puede ser, por ejemplo, un ateroma que está aquí pegado y que la misma hipertensión puede hacer que se despegue y anda viajando. Entonces vuelve un ateroma en forma de émbolo. Sigue siendo grasa. O, por ejemplo, tu amiga que te inyecta aire, ¿no? Porque te puede inyectar aire en un vaso. Y entonces viaja aquí moléculas de aire. Razón por la cual se llama eso como, eso es una embolia aérea. Entonces, repito, puede ser cualquier cosa. Oye, por aquí puede venir, no sé, el tacón de una Barbie, también puede ser, lo que tú quieras y echar a un vaso sanguíneo. Cualquier cosa que, repito, que viaje, ¿cómo se llama? Émbolo. ¿Se comprende este concepto? Entonces, diferenciando, ¿eh? No es lo mismo, entonces repito, coágulo. A ver, coágulo, rapidísimo. Vamos a hacer las diferencias. Y en el chat vamos participando, porque acuérdense que es una sesión en vivo, ¿no? Esa es la ventaja de poder tener acceso ahorita. Para todos, en el chat, ¿listos? Empezamos. ¿Cómo se le llama al conjunto de células? Al conjunto de células con fibrina. ¿Cómo se le llama? Coágulo, perfecto. Siguiente pregunta. ¿Cómo se le llama a este coágulo cuando se encuentra pegado en la pared de un vaso? ¿Cómo se llama? Trombo, muy bien. ¿Y cómo se le llama a cualquier sustancia, muy bien, o molécula que se encuentra justamente viajando en la circulación? ¿Cómo se llama eso? Émbolo. Entonces, fíjate bien. A partir de estos conceptos que ya tienen, les agradezco que estén participando, eso es muy bonito, ¿eh? Porque así quiere decir que estamos con ustedes. Quiere decir que entonces, si nosotros entendemos el concepto de es que a mi abuelita le dio una trombosis, velo entendiendo cómo funciona. Si digo a mi abuelita una trombosis, ¿qué quiere decir? Que en todo su trayecto vascular, ¿me están siguiendo o no? Tenía muchos coágulos pegados ¿en dónde?
en la pared. Y entonces, ¿qué va a pasar? Cuando la sangre quiera pasar, no puede pasar. ¿Sí me explico o no? Y como no puede llegar, automáticamente nuestra bomba principal, que es ¿quién? Que es el corazón, va a aumentar la frecuencia cardíaca para hacer que la sangre intente pasar. Pero cuando intenta hacer eso, la persona puede quedarse finalmente donde arrastras uno, arrastras otro para acá, arrastras varios y entonces formas un super taponzote. Y ese taponzote deja que la sangre no pueda pasar. En automático se muere el paciente por justamente una obstrucción del flujo sanguíneo. De ahí la importancia de este tipo de eventos, que son como tal eventos trombóticos. ¿Ya me estoy explicando? ¿Cómo se le llama cuando un trombo se despega de la pared por hipertensión? ¿Cómo se llama eso? ¿Qué tenemos en la sangre? Exacto. Lo que está en la sangre ahora se va a llamar émbolo. Pero fíjense bien, vuelvo a lo mismo. No se llaman o no son sinónimos para pronto. Entonces ya por favor no confundir esto, ¿eh? No confundir coágulo, trombo y émbolo. Porque tu abuelita, ¿no? Ya lo sabe. Y tú también lo tienes que saber ya. Perfecto. Entonces la diapositiva súper guardada. Y la tienen ahí en sus cosas personales, ¿no? Ahí donde guardan sus cosas valiosas. Ok. Siguiente. Siguiente idea que quiero que tengan hiper mega claro, que esto no podemos evitar. Vamos a estudiar los tipos de ¿qué? De trombos. Tipos de trombos. Y aquí vamos a empezar con algo bien padricísimo, que la verdad muchas personas como que no entienden, pero está muy, muy bonito. Fíjate bien. Tenemos dos tipos de trombos y esto quiero que quede muy claro, ¿sí? Muy, muy claro. Fíjate bien, resulta que los trombos, podemos encontrar trombos blancos y trombos amarillos. También llamados rojos, pero bueno, depende del nombre. Fíjate bien, vamos a ver que los trombos blancos, tenemos aquí unas células que les vamos a llamar como tal las plaquetas, ¿ok? Y aquí tenemos como tal, en este lado, nuestra red ¿de qué? De fibrina. Fíjate bien. ¿Qué características podemos encontrar, por ejemplo, en la fibrina de este lado y por acá como tal en las plaquetas? Vamos a empezar a jugar aquí a la interactividad. Pregunta de todas. Número uno, ¿cuáles serían los que tienen mayor cantidad de plaquetas? ¿Cuáles creen? Muy bien. Los blancos, muy bien. Entonces aquí tenemos mayor conteo de plaquetas. Ya va ganando uno. Número dos. ¿Cuál tiene mayor cantidad de fibrina? ¿Cuál tiene? Muy bien, los amarillos, muy bien. Entonces, es una respuesta correcta. Siguiente pregunta. De estos dos, ¿cuál creen ustedes que se forme más rápido? Que digas tú, este se forma, pero rapidísimo. ¿Cuál tiene que ser más rápido? ¿El blanco o el amarillo? Claro, el blanco, porque rápidamente, los blancos se forman de forma muy rápida. Mientras que los amarillos tienen una formación muy, ¿qué? Muy lenta, porque tenemos que mandar a llamar ¿a quién? A la fibrina y en lo que se activa. Entonces, se tarda un ratote. Pero eso es interesante por lo siguiente. Quiere decir que si entonces tengo un evento de un sangrado, llama la atención porque fíjate bien. Cuando una persona sangra, va a tener que aplicar el concepto de la hemostasia. Y la hemostasia se divide en dos. Una hemostasia que se llama como tal primaria y una hemostasia de qué tipo, secundaria. ¿Y por qué me interesa esto? Fíjate bien, porque en las hemostasias como tal vamos a poder activar uno respecto al otro. Ahorita vamos a ver cuáles son. Cuando una persona se corta, fíjate bien, es muy importante, se corta en automático, lo que va a hacer esta persona es, ¿cómo le hago para empezar a coagular? Es decir, empezar a formar algo y que se pegue en donde tuvimos la lesión. Eso es lo importante. Está aquí un vaso y de repente tuvo una lesión. Entonces tengo que buscar cómo le hago yo para cubrir justamente este hoyito. La primera respuesta sería, ¿tendré que aplicar hemostasia? La respuesta es correcta, pues sí. La segunda pregunta sería, ¿cómo tendría que aplicar hemostasia? Pues muy sencillo. Tendríamos que empezar a aplicar la hemostasia ¿qué? Primaria, porque es la primera. Entonces, fíjate bien, la hemostasia primera, pregunta de examen, tiene la P de primera, como recordar que tiene la P de plaqueta. Y fíjate bien, como tiene la hemostasia primera, la P de plaqueta, me llama la atención porque entonces esta plaqueta
se va a activar. Y vean, no nada más esta, se activan todas estas. Una plaquetita, otra plaquetita, otra plaquetita. Y es rápido, la fibrina que tengan por allí, pásamela para yo poderme unir y entonces formar una cosa que se llama un primer trombo o un trombo ¿qué? Blanco. Por eso la pregunta sería, si yo estoy viendo en primera instancia, que a un paciente yo le voy a cortar, en automático sé que lo primero que va a llegar en ese momento para intentar que no sangre el paciente, ¿sí? Para que no sangre, en automático tendría que ser ¿qué tipo de trombo? Uno blanco. Porque yo sé que, fíjate bien, que el trombo blanco se va a formar en vasos arteriales, pregunta de examen, sé que forma parte de la hemostasia primaria, sé que tiene la P de que lo más importante que predomina son las plaquetas y que la cantidad de fibrina es poca, por lo tanto, lo que le da de alguna forma mayor resistencia justamente es la fibrina. Pregunta para todos, ¿cuál de estos trombos creen ustedes que se haga o que sea un poquito más fuerte? El trombo amarillo. Claro, al 100%, el trombo amarillo tiene muchísimo mayor resistencia. Claro, entonces, fíjate, si este de acá tiene menor resistencia, en automático está bastante obvio el asunto, porque ahora sí puede entender que por eso, si lo quiero hacer más resistente, pues va a ser la formación más lenta. Y le voy a llamar amarillo, porque van a darse cuenta que la fibrina finalmente es amarilla. Y por eso los trombos que van a estar viendo ahí por ustedes son trombos que se van a formar en qué tipo de vasos venosos. Eso es lo que quiero llegar con ustedes. Entonces, recapitulo para tener esto claro y seguir avanzando. Preguntas para todos. ¿Listos? Bien, primero, ¿cuáles son los dos elementos importantes para formar un trombo? Rápido. Escríbanle, escríbanle. Eso, células y fibrina. Perfecto. Siguiente pregunta. ¿En qué sitio vascular se forman como tal los trombos amarillos? ¿En qué sitio? En las venas, muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cuál de los dos tipos de trombos que tenemos se va a formar en una herida inmediata? Los trombos blancos. Pregunta que sigue. En la hemostasia primaria, ¿qué tipo de célula es la más importante para poder formar la hemostasia? Las plaquetas. Muy bien. Siguiente característica. ¿Qué tipo de trombos se van a formar en la hemostasia secundaria? No lo dije, pero ya lo pueden deducir. Claro. Entonces, pregunta de examen. Los trombos que se van a formar de forma más lenta, más resistentes en vasos venosos llamados amarillos, pregunta de examen, van a formar parte de lo que se va a llamar la hemostasia, ¿qué? Hemostasia secundaria. Y entonces aquí está la papa, compañeros, la papa. O sea, aquí está el chisme, el detalle, lo que yo tengo que saber de farmacología para empezar. Fíjate bien, aquí va lo fregón. Pregunta, ¿en cuál de estos dos tendría que activar la vía de la coagulación? ¿En dónde creen? ¿En los primarios o secundarios? Aquí va discrepancia. Ajá, muy bien. Exacto. Tiene que formarse aquí. Aquí le va a entrar la vía de ¿quién? De la coagulación. Ahí le va a entrar. Y tenemos dos vías que vamos a estudiar. La vía que se llama intrínseca y la vía ¿qué? Extrínseca. Para empezar, primera idea importante. Entonces, los factores de la coagulación. Acuérdate que recuerden, los factores de coagulación tienen una formación a nivel hepática, acuérdense de eso, hepática, se van a activar a partir de una hemostasia de tipo ¿qué? Secundaria. Eso es lo importante del de ahorita, lo importante. Y entonces la farmacología se vuelve muy sencilla a partir de aquí. Fíjate bien, si yo sé, fíjate bien, que en la hemostasia primaria la célula más importante para formar justamente esto son las que dijimos, las plaquetas. Y mi pregunta sería, ¿qué tipo de fármacos podrían actuar en la hemostasia primaria bloqueando trombos blancos de acción rápida en arterias con menos resistencia? Rápido. ¿Qué tipo de fármacos? Claro, los antiagregantes ¿qué? Plaquetarios. Una súper respuesta, claro. Entonces,
la señora que toma aspirina, fíjate bien, la señora que toma aspirina en automático, cuando la persona la veas tú a hacer algún corte, es una señora que le va a salir la sangre y se le va la vida por el diente. Y la pregunta es, ¿por qué se le va la vida por el diente? Pues porque no tiene activada la hemostasia que primaria, porque tomé un antiagregante que plaquetario y no deja que se peguen las plaquetas. Por lo tanto, cuando tenga una hemostasia, la hemostasia primaria, que es rápida, no existe, no se forman trombos blancos, adiós a los trombos que se forman en arterias, y obviamente se deshacen porque tienen muy poca ¿qué? Resistencia. Eso es lo más importante. Por eso me tiene que preocupar. La primera idea que creo que tengan, como el primer fármaco antiagregante plaquetario que quiero que tengan bien claro a ustedes, es justamente la aspirina. En este caso sería el ácido acetil ¿qué? Salicílico. Ese era el más importante. Por eso vuelvo a lo mismo. Cuando te pregunten en farmacología, que es súper fácil la farmacología, cualquiera da clases, vean, en todos lados hay congresos y todo el mundo cree que sea farmacología, está padre. Fíjate, llega el momento en el que te pueden preguntar en qué tipo de vasos, fíjate, porque la gente piensa que es igual, pero no es igual, ¿en qué tipo de vasos principalmente puede actuar la aspirina? ¿En vasos qué? Arteriales, muy bien. Eso es importante, en vasos arteriales. Por eso, ahorita vamos a platicar que cuando un paciente toma aspirina, aunque la aspirina prácticamente a las 3 horas ya está fuera del cuerpo, ahorita vamos a ver que por su mecanismo de acción que tiene, selectivamente con las plaquetas, hace que el efecto dure el tiempo que lleve la plaqueta. Ahorita platicamos de eso. Recordemos que el tiempo de vida de una plaqueta es de 7 a 12 días. O sea, una plaqueta vive de 7 a 12 días. Y eso quiere decir que si me tomo una aspirina ahorita, escuchen bien, por favor, súper importante. Yo me tomo una aspirina ahorita. En automático, aunque la aspirina ya está fuera de mi cuerpo en los próximos 3 horas, el efecto de la aspirina se va a mantener hasta 12 días. Y les digo esto porque así lo veo en la consulta. Llegan los pacientes, me hicieron una sesión dental, tomé una aspirina ya por la cabeza, me dijo el doctor que había pasado un día, que no pasaba nada, que tranquilo, y sangran. Y de verdad sangran porque no tienen como tal una adecuada agregación plaquetaria. No se pierde ahorita aspirina. ¿Todo mundo o no? Entonces, si queremos prescribir a los pacientes fármacos, tenemos que considerar primero qué tipo de fármacos tomó, y tomarse una aspirina, que es el fármaco más comúnmente utilizado, no quiere decir que sea correcto. Quiere decir que no me supieron tratar la causa del problema. Y todo mundo lo resuelve con aspirina. Que tengo el cólico, aspirina. Que tengo la migraña, aspirina. Que me embaracé, aspirina. Para todo lo usan. O sea, y no debería de ser así. Aquí la importancia es saber farmacología y qué tipo de indicaciones sí puede tener y qué tipo no puede tener. Compañeros, ¿hasta aquí vamos bien todos? Son diapositivas muy básicas, pero de verdad es el extracto del extracto del extracto. Es un tema muy complicado, pero vuelvo a lo mismo. Lo que queremos hacer ahorita es que ustedes tengan al 100%, al menos principios básicos, porque me queda claro que muchos de ustedes ya están trabajando, muchos de ustedes hacen esto todos los días, y la intención de las pláticas, que vuelvo a repetir, son completamente gratuitas, es compartir el conocimiento. Ese es lo único, no tiene ningún otro lucro. ¿De acuerdo? Bien. Siguiente. Ya describimos esto. Ahora, vamos a trabajar sobre vasos, por ejemplo, vasos venosos. Mi pregunta es, fíjate bien, aquí viene lo interesante de este concepto. Si veo como tal vasos venosos, en automático, fíjate bien, yo sé que lo que más predomina en vasos venosos es la fibrina. Por lo tanto, los fármacos que se van a encargar de degradar la ¿qué? La fibrina en este lugar, justamente para quitar, vamos a llamarlo así, para quitar esta fibrina en los vasos, recibe el nombre como tal de fármacos llamados anticoagulantes. Porque van a evitar, ¿qué cosa? Van a evitar que se activen los factores ¿de quién? De la coagulación, para que se forme un trombo más resistente. Pregunta
todos comprendió este concepto? Entonces, fíjate bien, principios básicos. Los antiagregantes van a actuar en la hemostasia primaria. Los fármacos anticoagulantes van a actuar en la hemostasia, ¿qué? Secundaria. Los fármacos antiagregantes actúan sobre plaquetas. Y los fármacos anticoagulantes con la vía de la coagulación. ¿Queda claro, compañeros? ¿De veras? De verdad, eso no quiero pasar sin que quede esto claro, porque voy a lo mismo. Parece como muy absurdo, pero al mismo tiempo es muy fácil. Perfecto. Vuelvo a poner la imagen que tengo ahorita para llegar a una conclusión que, bueno, les va a explotar la neurona de lo padre que te van a entender ahorita. La misma imagen, la misma. A ver. Entonces ya aterrizamos que los trombos blancos en arterias son trombos que son muy rápidos en vasos como tal. Si pusiéramos aquí una, para poner células y fibrina, voy a ponerles unos números porque les encantan los pinches números. Aquí voy a poner células, igual, y pongo como tal la fibrina, ¿ok? Porcentaje, fíjate bien. El 80% de las células, ¿qué van a hacer? En trombos blancos. Mientras que el 20%, ¿qué va a hacer? Fibrina. En el caso del amarillo, el 80% que va a ser fibrina y el 20% que va a ser células. Por eso mi pregunta sería la siguiente. Dijimos que el tratamiento para acá son justamente los famosísimos antiagregantes que plaquetarios, y por ahí notamos como tal los anticoagulantes, como tratamientos básicos. Fíjate bien para todos. Pregunta. La gente que tiene trombosis venosa, escúchame por favor, trombosis venosa y que está tomando aspirina porque su doctor se la mandó. Mi pregunta es, ¿eso le quitará a la paciente su trombosis? No. Exacto, claro que no. Está la señora con sus varices y el doctor le prescribe aspirina para que le diluya la sangre. O sea, ¿qué onda? Exacto. No quería decirlo, Ángel, pero es correcto, ¿no? Son los trucos de la medicina, ¿no? Claro, obviamente no. La señora llega al consultorio y dice, doctor, ¿qué cree? Mire, no dudo que usted sea un eminente médico. Sin embargo, he notado que con la aspirina solamente ha disminuido el 20% de mi trombosis. ¿Usted qué opina? Sí, señora, qué bárbara. Que anda tomando sesiones de farmacología online, no, señora, no haga eso. ¿Queda claro, compañeros? Entonces, eso es lo importante del concepto ahorita. Entender los trombos, de qué tipo son, dónde se encuentran y cuál es lo que más predomina. Acuérdense, por favor, de los numeritos, que es una buena forma de empezar a aterrizar este concepto. ¿Queda claro, compañeros? ¿Podemos continuar? Vayan a tomar los capturas de pantalla, ¿eh? Estas diapositivas no van a encontrar en ningún lugar. O sea, no tiene sentido aquí poner un buen de numeritos, un buen de moléculas que ni al caso. Insisto, menos es más. Bien. Vamos a ver ahora sí, con todo eso que ya revisamos, aplicado a este concepto. Fíjense bien. Entonces, llama la atención, porque en la coagulación, vean qué interesante. Tengo un trombo blanco, que es la primaria, ¿no? Como dijimos ahorita. Y en esta primaria, lo más importante, dijimos, son células. De la secundaria, es el trombo amarillo. Y fíjate bien, aquí viene la papa, compañeros, interesante. Resulta que en el momento en el que yo estoy viendo cómo se encuentra mi hemostasis secundaria, recordemos que vamos a recurrir a los factores de la coagulación. Y tú dirás, ¿por qué me interesa esto? Muchísimo. Dijimos que tenemos dos vías para poder actuar. Y fíjate bien. Por un lado, voy a actuar en una vía que se va a llamar intrínseca. Y por otro lado, voy a actuar en una vía que se va a llamar vía, ¿qué? Extrínseca. Fíjate bien. Está muy sencillo. Y quiero que lo estén analizando y no digan cosas raras, por favor. Número uno, cuando yo tengo una lesión, por ejemplo, extrínseca, me estoy refiriendo a que la agresión vino desde afuera, o sea, aquí afuera, pa.
¿Qué puede ser de afuera? Pues pueden ser muchas cosas. Puede ser que estabas cortando cilantro, ¿no? Y te diste con el cuchillo. O puede ser, por ejemplo, que hiciste un corte con tu bisturí en alguna región. O puede ser que caminaste y se te clavó un clavo, ¿no? No sé, muchas cosas, ¿no? Una bala, no sé, cualquier cosa. Eso va a activar la vía, ¿qué? Extrínseca. Y pregunta, ¿qué sigue? En automático, me llama la atención porque entonces la vía intrínseca se refiere a una lesión ¿dentro de quién? Dentro del vaso. Más bien, niños. Y como tal, sería una aplicación de una lesión vascular, es decir, algo adentro del vaso se dañó y entonces empecé a coagular, fíjate bien, es muy importante. Y entonces, ¿a qué conclusión quiero llegar? La siguiente. En los vasos sanguíneos encontramos que están formados o recubiertos por algo que se va a llamar el famoso endotelio. Entonces, endotelio. Este endotelio, que sería un tejido, vamos a llamarlo así, un tejido, un epitelio, ¿no?, que recubre vasos sanguíneos, su función más importante, y quiero que lo tengan así como, es la famosa no coagulación. ¿Por qué? Porque en automático, pues si yo veo que aquí hay sangre, y la sangre va pasando, y tenemos nuestro endotelio, pues no me tengo por qué coagular. Pues camine, muévase, nade, siga su camino, ¿no? Padre, padre. ¿Qué pasaría si en algún momento, vamos a poner aquí, usted es una persona que aumenta su ingesta de grasas, ¿no?, de quesadillas, colesterol, gordisopes, lo que usted quiera, y en automático, usted sabe que aquí está endotelio y que el endotelio perfectamente recubre todos los vasos y todo está muy padre y bla, bla, bla. Pero tanta es su cantidad de grasa que, miren, la grasa comienza a tapar endotelio. ¿Qué creen que va a pasar en esa zona? En automático, el cuerpo, como empieza a ver que en esa zona no hay endotelio, aunque esté cubierto, va a quitarle el no y se va a empezar aquí a formar coagulación en esa zona. Coágulos que se pegan, que se llaman trombos. ¿Sí me estoy explicando o no? Esto que estamos aquí viendo como grasa, se conocen como tal como las placas de ateroma. Y es muy interesante porque entonces las placas de ateroma lo que están haciendo es eso. Están, de alguna forma, creciendo debajo del endotelio. Están formando células que se llaman células cebadas en su interior y que van a tener como una respuesta inflamatoria. Y entonces esas células que estamos aquí viendo van a desarrollarse y van a formar todavía otro tipo de células que son células espumosas. Y las espumosas, a su vez, vamos a ver que son macrófagos que se comieron grasa y que van a empezar a mover el endotelio. De tal suerte que entonces la persona empieza a formar muchos ateromas. ¿Y qué crees? Si yo pudiera echar una mirada aquí a esto, yo vería aquí el vaso y empezaría a ver qué cosa, que tengo una placa de grasa. Por lo tanto, si yo sé que la luz del vaso debía de estar así, en el momento en el que empiezo a ver que la luz empieza, ¿qué cosa?, a disminuir, es un factor importante para entender que se va a aumentar como tal la tensión, ¿qué?, arterial. Por eso vuelvo a lo mismo. El tratamiento de la tensión arterial, no se pierde hipertensión en otra ocasión, empieza quitando justamente estas placas de ateroma y intentar reducir, no dando el antihipertensivo únicamente para que el paciente dilate como tal el vaso, no, porque si lo dilata le cae más espacio para más grasa, no. El tratamiento integral radica en quitarle justamente lo mayor que yo pueda de grasa, de triglicéridos, colesterol, que esté pegado en los vasos y que esto aumente como tal la tensión arterial. Ese es el objetivo de todo esto. Ahora, fíjate bien, para todos. Si yo quisiera entender ahora esto, la pregunta sería, ¿cuál? ¿Cómo exactamente? No se pida la clase, doctor Víctor, de dislipidemias. ¿Y cómo le hago para controlar justamente y quitar eso? ¿Okay? Hay que practicar de receptores como AT1, AT2, que es una cosa impresionante y ahí está la clave de la juventud. No se lo pierda próximamente. Prometo que les doy la clase de cómo ser más joven. Cómo verse de 30 años si usted tiene 60. No se preocupe. Le vamos a dar los tips de la juventud y eso. No está en ponerse en la cara cosas así como sus cremas. No. La juventud, escuchen eso, por favor, y quien quiera apuntarlo ahí, después haga su historia de Instagram. La juventud se encuentra
de forma muy, muy conocida en este sitio que se llama el ¿qué? Endotelio. Endotelio sano, juventud. Si tu endotelio está súper, súper dañado, en automático te ves, no viejo, lo que le sigue, lo que le sigue. Por eso la gente que dice tú, no se cuida, es gorda, le gusta chupar mucho alcohol y bla, 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 bla. O sea, gente que dice tú, todos los factores para golpear endotelio, tú lo ves y hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Y te dice, bien, disculpe, señor, ¿qué edad tiene? Y te dice, ay, tengo tu edad, fuimos en la misma primaria. Y tú, ¿qué onda? O sea, este dude que tiene 30 años se ve como de 60. ¿Qué le pasó? Pues bueno, se encargó este hombrecito de estar golpeando y golpeando el endotelio. Y justamente el daño endotelial es lo que provoca justamente la vejez. Ahora, otro buen ejemplo sería que si tú comes endotelio, haces ejercicio, te alimentas correctamente, y ya veremos que es su alimentación correcta, ¿no? En automático, la persona va a caer en un estado de fortalecimiento endotelial. Y fortalecer endotelio es igual a que te ven y, oye, ¿qué edad tienes tú, chavito? ¿No? Por ejemplo, aquí su servidor cuando va a los antros, ¿no? Pues me siguen pidiendo la INE, ¿no? Y se me hace bellísimo, ¿no? Obviamente. Cuando pasa eso es como de, ¿qué te tomas, cariño? ¿No? Claro, obviamente. Porque yo sé cómo cuidar mi endotelio. No se pierda cómo cuidar el endotelio, ¿no? Cómo hacerle para no verse tan viejo. Cómo hacer para aumentar las moléculas que van a cuidar la respuesta endotelial. Y entonces ser más, mucho, mucho mejor en todos sentidos. Compañeros, ¿vamos bien hasta ahorita todos? ¿Sí o no? Ya estamos aquí como que sacando algunas conclusiones como de, chingale, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a cuidarnos? Bla, 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 ¿no? Okay. Perfecto, es importante. Eso, gracias por estar, ¿eh? Otra vez, los que están aquí. Detalles, vamos a empezar a detallar ya para cerrar con los fármacos. Vean, ya pasó casi la hora, pero bueno. Resulta que si yo quiero entender esta relación y yo quisiera valorar como tal la primer vía, que es la vía que, la vía intrínseca, fíjate bien, yo tendría que saber que la vía intrínseca, fíjate bien, me estaría evaluando el interior, los vasos sanguíneos. Y si yo quiero evaluar como tal la vía que, extrínseca, esta vía me va a evaluar por fuera de los vasos sanguíneos. Entonces, fíjate bien, ¿cuál de estas dos, antes de decir laboratorios y cualquier cosa, cuál de estas dos creen ustedes que debería de activarse primero antes de cualquier otra cosa? ¿Cuál creen? Claro, si yo voy a hacer un corte a una persona, la extrínseca. Si empieza a sangrar porque me dieron un balazo, la extrínseca. Si me pusieron, guárdame este cuchillito, ¿no? La extrínseca, en automático. ¿Y por qué me interesa eso? Porque entonces la extrínseca va a necesitar este factor, este elemento, perdón, que vamos a poder ubicar en lo que sería en el estudio laboratorio, que es el famoso TP. Y el TP, quiero que lo apunten, el TP va a ir como tal de 10, depende del autor, a 15 segundos. ¿Y eso por qué me interesa? Muchísimo. Entonces, acuérdense, entonces, extrínseca, TP, quiere decir que si yo tengo una lesión, automáticamente la formación de este trombo amarillo empieza a los 10, a los 15 segundos. ¿Queda claro, compañeros? Pero fíjate bien, si yo tengo una activación intrínseca, no me puedo coagular tan rápido porque está el vaso. Si me coagulo, se forma por aquí un coágulo tan grande que tapa todas las paredes, un trombo, súper trombo, y entonces la sangre no puede pasar y me voy a morir. Entonces no tiene sentido hacer eso. Hay que hacerlo más lento, pero ver dónde está la lesión. Razón por la cual, en el momento que activo yo la vía que intrínseca, muy bien, voy a activar lo que será el famoso ¿qué? El famoso TTP. Es al revés. De tal suerte que ¿qué? Que el TTP tiene un tiempo ¿de qué cosa? De 25 a 45 ¿qué? Segundos. Y tú dirás, bueno, ¿y esto cómo aplica para la vida? Sencillo. Pides a un paciente que vas a operar tiempos de coagulación. Sencillo. Y te dan el TP y te dan el TTP.
Pregunta para todos. El TP, ¿qué vía está midiendo? TP. TP, ¿qué vía? La extrínseca, muy bien. Cuando el paciente me dan el TTP, mi pregunta es, ¿qué vía estoy valorando? Exactamente, la intrínseca. Pregunta que sigue. Si a un paciente tuviera un TP, fíjate bien, un TP de 12, lo pueden comprar ustedes. Es el paciente que tú haces una incisión y le cuentas así, sin que le pongas el dedo, ¿eh? Le cuentas 1, 2, 3, así hasta el 12, y a los 12 segundos deja de sangrar. O sea, eso es la interpretación del estudio laboratorio. Por eso lo estoy haciendo así, para que ustedes entiendan que cuando tienes un estudio de sangre, tú puedas predecir en qué momento va a sangrar, cuánto va a sangrar y qué tengo que hacer. Eso es lo que la gente no ha entendido y nada más dice, ah, sí, los tiempos de coagulación todo bien. Y entonces, a ver, pregunta para todos. Aplicando esto a un caso clínico, imagínate que tienes un paciente que tiene las plaquetas, fíjate bien, plaquetas súper altas, más, obviamente, de 150 mil. Pensemos de 500 mil plaquetas, pero así más plaqueta que persona, ¿no? Dos, tiempos de coagulación muy prolongados. O sea, el TP y el TTP muy prolongados. Tú lo operas y ese paciente no sangró. La pregunta es, ¿por qué no sangró? ¿Qué hemostasia se encontraba súper al tiro? Claro, la primaria en automático. O te puede ser el siguiente caso. Las plaquetas, tomó aspirina el paciente, pero el TP y el TTP están súper, súper cortitos. O sea, TP 8, TTP 22. O sea, quiere decir que en ese momento ese paciente, aunque tomó aspirina e inhibió su hemostasia primaria, no va a preocupar porque la secundaria está súper padre. Está súper bien. Entonces, eso quiere decir que estoy valorando. Y tienen que saber eso. Cuando yo valore la vía extrínseca, automáticamente voy a ver el TP 10 a 15 segundos de sangrado. La vía intrínseca, lesión dentro del vaso, es igual al famosísimo TTP. Compañeros, ¿queda claro este concepto? Perfecto. No olvidar esto. No se pierda después cómo valorar el INR y otro tipo de elementos, ¿eh? Pero de primera instancia, con esto, están más que cubiertos ahorita. Para operar, creo que es un super tip, ¿vale? Bueno, justamente lo puse el TP en intrínseca y el TTP en extrínseca. Yo sé que no son así, pero es didáctico. Es para cambiarlos justamente, para que ustedes entendieran cómo funciona, ¿vale? Entonces, esta es la diapositiva que deben tener ustedes en el screenshot, ¿vale? Perfecto. Ya, somos expertos. Siguiente. Ahora, vamos a empezar a ver cómo funciona la vía de la coagulación. Fíjate bien. Pero antes de hablar de esto, tenemos que practicar de este primer elemento. Fíjate bien. Resulta que la vitamina K es una vitamina liposoluble, ¿no? Viene descrita su descubridor, Henrik Tam, un amigo danés, ¿no? Justamente le pusieron vitamina K, porque como arriba lo puse, viene del alemán coagulation, que es como esa parte. Entonces, como coagulation se escribe con K, por eso le pusieron vitamina K. No crean que porque no había vitamina C, no era por eso, era por eso. Vitamina K. Ahora, esta vitamina K forma parte de las vitaminas liposolubles. Eso quiere decir que se va a poder transportar en sitios de grasa, ¿no? Lipídicos. Ahora, fíjate bien. Tenemos dos tipos de K, y eso es bien importante tenerlo. La K1, que se llama filoquinona, y se va a encontrar en las plantas. Y aquí algo muy importante es que estas plantas que vamos a encontrar son plantas, literalmente tienen que ser verde rutilante. O sea, verde, que digas tú, verde, verde padre. O sea, un verde que digas brillante, ¿no? Doctor, ¿cómo que puede hacer verde? Pues sí, mira, cariño, hay muchos alimentos, por ejemplo, las espinacas, las acelgas, ¿no? Los berros, todo ese tipo, ese verde así padre, ahí se encuentra, ¿no? En el chat me pusieron que la marihuana, no, hija, la marihuana no, fue una buena idea, pero no,
2. O en el cilantro, también está en el cilantro. Entonces, si piden sus taquitos, que le pongan cilantro para que no tengan problemas de coagulación. El nopal no, porque son hojas verdes. Entonces, el nopal no, pero fue buena idea también. Los aportes son mínimos. Sin embargo, tenemos que recordar qué alimentos son los que tienen vitamina K. Número 2. La K2 es la famosa menaquinona. Y la menaquinona se encuentra en 2 sitios. Número 1, en la carne, ¿no? Un saludo a la rachera, ¿no? Riquísima. 2, las bacterias intestinales. O sea, nosotros no la podemos producir, pero la podemos metabolizar. Y es importante tener bacterias para poderlo hacer. Entonces, en la carne vienen grandes aportes, ¿no? Por eso van a encontrar los Gerbers, ¿no? Que tienen así, los Gerbers de carne, y se adicionan con vitamina K, ¿no? Así. Cualquier color de carne, pues sí, la verdad es que se encuentra en todas las carnes, aunque el mayor porcentaje se encuentra en carnes rojas. Ahí sería el lugar donde lo vamos a encontrar, ¿vale? Y encontramos también la K3, que es la famosa menadiona, y esta es la sintética, la que van a encontrar ustedes, por ejemplo, en el fármaco que se llama Hemosin K, que Hemosin K es un fármaco donde sintetizaron la vitamina K en ámpulas, y justamente con el objetivo de poderla poner cuando encuentres un paciente que tiene alterada su hemodinámica secundaria. Es decir, si tienes un paciente que tiene prolongados los tiempos de coagulación, le puedes indicar vitamina K, aunque lo más sencillo sería primero, pues, consúmela, ¿no? ¿Qué alimentos comes? Te voy a poner un ejemplo que me pasó con una chica en la consulta. Una chica muy alta, modelo ella, no digo la revista porque no es una sesión sin fines de lucro, obviamente. Una super revista, una modelo muy guapa, por cierto, ¿no? 1.90 de estatura y pesaba 50 kilos. O sea, yo dije, ¿qué onda con esa señora, no? Viene parada de manos, ¿no? Súper, súper delgada la señora. Y entonces venía conmigo justamente porque presentaba gran cantidad de su periodo menstrual. Tenía su sangrado, ¿no? De 3 días, como cualquier mujer. Su sangrado era de más de 10 días. Entonces, imagínate el peso que tenía, súper, súper flaquita y súper alta, pues en automático. Mi primera pregunta fue, pues, ¿qué comes, mija, no? ¿Qué comes, no? Entonces, me llamó la atención porque me dice, es que, ¿qué cree que fue el odontólogo? Y me dice que tengo enfermedad periodontal. Me sangran las encías. Y yo la voy viendo y yo, pues, no. O sea, sí te sangran, pero no es por eso. Número 2, es que me agarró mi manager y miren nada más cómo se me hacen moretones. O sea, ¿y qué cree, doctor? Que cuando hago pipí, en la pipí tenía sangre. Y en la popó también tenía sangre. O sea, bueno, la chica, de por sí era afuera, bueno, súper transparente, obviamente, todavía. Entonces, la pregunta es, ¿qué hizo el ginecólogo? El ginecólogo le mandó anticonceptivos, porque ya saben que para ellos todo lo resuelven con anticonceptivos. Y la primera pregunta, y esto que les quede claro, antes de hacer cualquier cosa, quiero que se pongan a pensar, bueno, pues, ¿qué onda con esta señora, no? ¿Por qué razón tiene tantas cosas alteradas? ¿No será que la pregunta más importante que tendría que hacer es si el sistema de coagulación se encuentra tan, 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 tan alterado, cuál es la vitamina más importante para esto? Pues la vitamina K. En automático fue, disculpe señorita, ¿qué come usted? ¿De qué se alimenta? Ah, doctor, pues ¿qué cree que pues hay de repente arrocito y verduritas y así? Oiga, pero verdes no, casi hojas verdes no, y una alimentación totalmente deficiente. Vegana, bueno, un saludo a las veganas, ¿no? O sea, imagínate. Eso provocó, obviamente, que tuviera los tiempos de coagulación tan prolongados, en automático, toda una respuesta a base de la deficiencia de vitamina K. Entonces, antes de empezar de que te voy a dar anticonceptivos, y hija, ¿qué comes? Entonces, el tratamiento fue mejorar la alimentación, darle vitamina K, obviamente, como suplemento, y la compañera, súper bien actualmente. Ya se reguló la menstruación, o sea, de moretones, las encías dejaron de sangrar. El odontólogo dijo, no, pues mira, rapidísimo. Nada que la periodoncia no pueda resolver. No, 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 espérate. Fue una cuestión médica. No todas las encías que sangran son siempre enfermedad periodontal, ¿sale? Un saludo a periodoncia. Bueno, entonces, quiero que vean la parte inferior. Les puse allá a todos ustedes un huesito y les puse como tal una gota de sangre, por lo siguiente. La gota de sangre representa que efectivamente la vitamina K tiene que ver en sentido total con la coagulación,
Y tiene que ver con el hueso porque fíjate bien, se sabe que la vitamina K es importante para la regeneración tisular y para la regeneración ósea. Y entonces, ¿qué creen? Llama la atención de que entonces, si ustedes están interesados justamente en regeneración ósea, déjenme decirles que la vitamina K es súper importante para que siga con este proceso. No se pierda la práctica de regeneración ósea, ¿vale? Pero encontramos algo importante, que la vitamina K funciona. Entonces, K1, K2, K3. ¿Todo el mundo está aquí bien? ¿Tranquilos? ¿Cómo están? Perfecto, estoy leyendo, excelente. Me da gusto que estén bien. Ya vamos a acabar, ¿eh? Porque ya sé que ya empezamos aquí a tener ahí el dolor de la ciática, ¿no? Un segundito. Bien. Ahora, fíjate bien, les voy a enseñar la cascada de la coagulación, pero para niños, para ultraniños. Si se pueden aprender esto, miren, ya la hicimos. O sea, esta es la cascada de los niños. No hay más, no hay más. Si ustedes ven los esquemas que están en los libros, es como para decir, no, ¿sabes qué? Mejor estudio otra cosa que no sea medicina. Y farmacología menos, ¿no? Te dan hasta ganas de estudiar histología. Pero fíjate bien. Esto es muy sencillo. No es tan complicado. Lo voy a explicar muy sencillo. Fíjate. Aquí lo importante es, quiero que entiendan que le puse justamente CP, porque está hablando como tal de la cascada, la coagulación. Fíjate bien. Entonces, es justamente una cascada porque va bajando y va a estar en este sentido. Ahora, la vía de coagulación, todos los factores, tanto la vía extrínseca e intrínseca, recuerden que estamos hablando de hemostasia secundaria, vamos a influir la vitamina K. Pero si se dan cuenta, aquí puso un marcianito, ¿qué es este? Este marcianito. Este marcianito es una enzima que se va a encargar de hacer la vitamina K más pequeña, porque no le sirve grande, no puedo utilizar la grandota, ocupa la pequeñita. Y esta enzima que está aquí se va a llamar, es la epóxido, ¿sí? Epóxido reductasa de la vitamina K. Y justamente es eso. Va a reducirla a partir de una epoxidación. Y entonces, ¿qué crees? Cuando ya está pequeñita, así como ese dibujito, entonces ya puedo utilizarla. Fíjate bien. La vitamina K ya activada va a estimular el factor 10. Y el factor 10 se va a activar y va justamente a llamar a esta vía que se llama como tal la trombina. Fíjate bien. Trombina me suena a trombo y ya sé que es un trombo. ¿Y entonces qué crees? El trombo, en este caso, que es un trombo inmaduro, va a activar al fibrinógeno. Y acuérdense esto, que el fibrinógeno es inactivo. En la sangre viene viajando siempre el fibrinógeno en forma inactiva. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando la trombina le dice que qué onda, ¿no? Activa el fibrinógeno y su forma activa, ¿cómo se va a llamar? Es la que, la fibrina. ¿Y qué crees? Cuando junto la trombina, que ya es todo este tipo de elementos que se van a unir con tal, ¿con quién? Con la fibrina, que es toda esta red, se va a formar ahora sí lo que estamos pensando que es un qué. Es un coágulo. Así, a un muy, muy grosso modo, es como funciona la vía de la coagulación. El evento final, ¿cómo se llama? Coágulo. No hay más tema que decir. Compañeros, ¿se entendió para todos? A ver, preguntas de esta vía, rápido, porque quiero que quede bien claro. Ya vamos con los fármacos, ya. Sé que vamos con los fármacos, pero que quede bien padre esto, bien padre. Así como saben las canciones de moda, que se sepan la vía de la coagulación. O sea, los hace ver bellos. Acuérdense que el conocimiento nos hace preciosos. Acuérdense eso. En la vía de la coagulación, la cascada de la coagulación, ¿qué tipo de hemostasia es la que se está activando? Secundaria, muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llama la forma inactiva de la fibrina? Exacto, fibrinógeno. ¿Cómo se llama a la unión de la trombina más la fibrina? Coágulo, muy bien. ¿Cómo se llama la enzima que se encarga de hacer más pequeña a la vitamina K? Epóxido reductasa, muy bien. Entonces, fíjate bien. Con este concepto, ahora sí, ya podemos entender prácticamente los anticoagulantes. Fíjate bien.
Vamos a explicarlos bien sencillo, bien sencillo. Insisto, la charla nos podemos quedar aquí todo el día, pero yo sé que tienen cosas que hacer, ¿no? Ya ahorita. Pero vamos a dejar conceptos muy puntuales. Fíjate bien. Si agarran esos conceptos, ya le hicieron. Veo aquí una enzima que es esta. Y esta enzima que está aquí, la voy a inhibir. Entonces voy a decir, ¿sabes qué, güera? Tú te vas a volar, ¿no? ¿Y a quién le digo eso? Le voy a decir eso a la epoxidoreductasa. Los fármacos, pregunta de examen, que bloquean a la reductasa, a la vitamina K, se llaman como tal los anticoagulantes orales. Entonces, anticoagulantes orales. Que aquí tengo dos ejemplos importantes, la warfarina y la xenocumarina. Entonces, pregunta de examen, ¿cuál es el mecanismo de acción de los anticuagulantes orales? Inhiben a la epoxidoreductasa vitamina K. A eso voy. ¿Todo el mundo sin problemas hasta aquí? Si tengo un paciente que toma warfarina o toma xenocumarina, ¿cuál creen que sea el tratamiento para revertir la intoxicación con esos fármacos? ¿Cuál creen que es el tratamiento? Pues muy sencillo. Es darle más sustrato. En este caso, darle de cosa vitamina qué? K. O sea, el antídoto, pregunta de examen, el antídoto para una intoxicación con anticuagulantes orales es vitamina K. Es lo que lo revierte. Le doy más sustrato y a ver, mija, a ver, para la coagulación, pues no va a poder. ¿Queda claro para todos o no? Bien. Si esta vía no se regulara, en automático pasarán cosas muy feas. Entonces, fíjate bien, hay formas de que esta vía se mantenga cubierta. Entonces, voy a poner una flecha más aquí. Hay una molécula que va a evitar que se forme, negativo, que se forme la trombina, que se va a llamar como tal la famosa antitrombina, y de todas va a ser como tal la antitrombina número 3, la 3. Entonces, la antitrombina 3 inhibe la formación de trombina, por lo tanto, no se activa el fibrinógeno, no hay fibrina y no hay coágulo. Así de fácil. Y entonces, fíjate bien, quiere decir que entonces podría haber fármacos que fueran justamente a favor de este. Y llamamos esos fármacos agonistas. ¿Agonistas de quién, compañero? ¿De quién? ¿Agonistas? ¿De quién? ¿De la qué? Antitrombina 3. Porque si yo estimulo la formación de antitrombina 3, en automático bloqueo la formación ¿de quién? De la trombina. Y si la bloqueo, al final no hay coágulo. Estos fármacos que son agonistas de antitrombina 3 se llaman como tal las famosísimas heparinas. Entonces, a eso voy. Entonces, mecanismo de acción, las heparinas, agonistas, ¿de quién? De la antitrombina 3. Evita formación de trombina y, por lo tanto, no hay fibrina y coágulo. Fin de historia. ¿Se comprende el concepto o no comprendes? Perfecto, ahí vamos. Por último, último grupo de fármacos. Ya para entrar con lo bueno, ya estamos a punto de cerrar la clase porque no hay más tiempo. Váyanse, fue todo el día. Tenemos fármacos que pueden inhibir directamente a quién, ¿a la qué? A la fibrina. Y estos fármacos son llamados como tal, son el grupo de los fibrinolíticos. Y los fibrinolíticos, en automático, degradan la qué, la fibrina. Por lo tanto, si no hay fibrina que sea una trombina, no habrá coágulo. Y esos serían, a muy grosso modo, los mecanismos de acción de los fármacos anticoagulantes y fibrinolíticos. Señoras, ¿se comprendió este concepto? Perfecto. Entonces, vuelvo a repetir. Vamos para el chat para estar de acuerdo que todos estamos aquí. Una vez más, les digo, les agradezco su atención, su tiempo. No hay nada más valioso que su tiempo y que me lo estén obsequiando. Para mí es un honor, en serio, de verdad, lo digo con todo corazón. Para todos, ¿cuál sería el mecanismo de acción de las heparinas? ¿Cuál sería, cuando les preguntan eso, en cualquier lado? Las heparinas son agonistas ¿de quién? De antitrombina ¿qué? 3. Muy bien. ¿Cuál es el efecto por inhibir a la... Perdón, ¿cuál es el efecto por estimular a la antitrombina 3? Que no se forme ¿quién? Exacto, muy bien. Que no se forme la trombina y por lo tanto no hay coágulo. Perfecto. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los anticoagulantes orales?
warfarina a xenocumarina. ¿Cuál es el mecanismo? Exacto, muy bien. Inhibir a la epóxido reductasa vitamina K. Perfecto, muy bien. ¿Cuál es el otro fármaco, el grupo de fármacos que podrían aumentar la degradación de la fibrina? ¿Son los fármacos qué? Fibrinolíticos. Hay muchos que usamos como tal. Hay uno que usamos mucho, por ejemplo, en infartos cerebrales, que son los famosos fibrinolíticos, como el famoso alteplase, ¿no? Pero bueno, eso ya es otra cosa, ya son más por allá. Es más, te voy a dar un consejo. Hay un fármaco que se obtuvo como tal de una bacteria. Y este fármaco es súper padre porque se llama como tal la famosa estreptoquinasa. Seguramente lo han oído. La estreptoquinasa suena como a qué? Suena como a estreptococo. Y llama la atención porque efectivamente la estreptoquinasa, fíjate bien, se pudo producir a partir del estreptococo beta hemolítico. Y llama la atención porque si el estreptococo se encuentra en la faringe, empieza a generar hemólisis de ese sitio, razón por la cual te da una tos ¿con qué? Con sangre. Pero también puede viajar ese estreptococo hacia los riñones y te genera una glomerulonefritis y se llama estreptocócica. Una característica es que el paciente empieza a orinar sangre porque es beta hemolítico, pero también va al corazón y puede ser reumática. Entonces, quiere decir que a partir de ese estreptococo, que es beta hemolítico, bien importante, del grupo A de Lancia, llama la atención porque efectivamente se obtuvo la estreptoquinasa, que la estreptoquinasa para fines prácticos lo que va a estar haciendo es activar a una cosa que se llama el plasminógeno. Entonces, ¿qué crees? De forma natural, vamos a ponerlo aquí de una vez en calor, porque están aquí pendientes. Tengo aquí el plasminógeno y el plasminógeno, fíjate bien, se va a activar en plasmina de una vez. Y fíjate bien, quiere decir que el plasminógeno se encuentra inactivo y la plasmina, ¿cómo va a ser? Activa. Y la plasmina degrada ¿a quién? ¿A la qué? A la fibrina. Qué interesante, porque entonces, ¿qué crees? Este tipo de fármacos como la estreptoquinasa son fármacos que activan al plasminógeno. Y como activa el plasminógeno, en automático, activo la plasmina. Y la plasmina, pregunta de examen, ¿a quién degrada? Exacto, a la fibrina. Por eso son fármacos que utilizamos como activadores ¿de quién? Del plasminógeno. Esto fue un extra, ¿no? Pero finalmente funcionó. Compañeros, ¿todos bien? ¿Ok? Póngame, por favor, para ver que todos estamos en correctos. ¿Sí? Perfecto, perfecto, ¿eh? Estos diapositivas con mucho amor, por favor, ténganlas bien guardadas, ¿eh? No lo van a encontrar en ningún lado. Bien. Ya casi por terminar, fíjate bien. Vamos a hablar, muy grosso modo, que como fármacos que tenemos para estudiar, tenemos antiagregantes plaquetarios, tenemos anticoagulantes orales, como tal, y como tal los fármacos, primero esto, los fibrinolíticos. Fíjate bien, como fármacos anticoagulantes, como tal dijimos orales, tenemos como tal la warfarina y la xenocumarina. Las heparinas, tenemos dos, la heparina sódica y enoxaparina. Y por último tenemos lo que serían los antiagregantes plaquetarios, como quien como la aspirina. Fíjate bien, a modo ya de terminar, porque no tenemos mucho tiempo para continuar. Fíjate bien, quiero darles un fármaco nada más para que tengan ahí ustedes en su listita, que se llama como tal el ácido tranexámico. Entonces, fíjate bien, este fármaco con todo lo que ya revisamos nos daría información interesante. Si su mecanismo de acción es inhibidor de la activación del plasminógeno, pregunta para todos. ¿Cuál creen que sea el efecto? ¿Fibrinolítico o un fármaco coagulatorio? ¿Cuál creen que sea el efecto? ¿Para qué sería? Eso, fibrinolítico. Muy bien. ¿Pero qué crees? Llama la atención. No estás viendo aquí una palabra, a todos se les fue. Estamos diciendo que si activo al plasminógeno, voy de acuerdo. En automático, va a la fibrinolisis. Estoy de acuerdo contigo.
Pero me está diciendo que es un fármaco que inhibidor de quién, de la activación. Por lo tanto, no va a haber qué cosa, fibrinolisis, automáticamente va a haber qué cosa, coagulación. Y ahí te va el tip del día de hoy, y estamos por cerrar la clase. El tip del día de hoy es, de verdad, consigan para su consultorio ácido tranexámico. Cuando tengan un sitio, un alveolo sangrante, es una extracción y de plano no revierte, dense cuenta que de forma natural el plasminógeno se va a activar de forma natural. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Existe este fármaco en tabletas y existe como tal en solución. ¿Qué tendrían que hacer? Tomen una torunda, la bañan literalmente ácido tranexámico y la van a poner en el sitio donde está sangrando. Y van a ver que en cuestión de segundos se forma un coágulo súper feo. O sea, un coágulo así medio, no un coágulo así bello, un coágulo medio feyón, pero funciona. O sea, finalmente, lo que queríamos hacer, que es activar la coagulación, se lleva a cabo a partir de la inhibición de la fibrinolisis natural, en este caso. Lo usamos, por ejemplo, los médicos, en las pacientes que tienen sangrados menstruales muy prolongados, en tabletas. Entonces, le damos ácido tranexámico y sin problemas mejora su tiempo de sangrado. Ya no sangran 7 días, ya sangran a lo mejor 3, 2 días, ¿no? Que finalmente es la función. Y pues bueno, ya para terminar, porque les repito, no podemos ir a más, podemos platicar lo que ustedes quieran, pero ya el tiempo no nos permite. Quiero que ustedes vean que estos fármacos son fármacos que tienen un margen de seguridad muy estrecho. ¿Qué quiere decir eso? Los fármacos como anticoagulantes orales, el margen de seguridad es de 2 a 3. ¿Qué quiere decir eso? Me tomo 2 tabletas, me tomo 3 tabletas y en automático llega la dosis tóxica. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que me empiezo literalmente a desangrar. Entonces, es importante que estos fármacos, así como lo estoy diciendo, tengamos una estrecha vigilancia terapéutica. Entonces, empezamos tratamientos con un cuarto de la pastilla, con media pastilla. Raros son los que tienen una pastilla completa. Y el tratamiento, desde el punto de vista médico, cuando tengan un paciente en la consulta que esté tomando anticoagulantes orales, no los puede suspender. Aquí la cuestión es, su médico debe de ajustar el tratamiento donde le va a cambiar a una heparina fraccionada, en este caso enoxaparina, para que ustedes puedan operar con toda seguridad. En algún momento me tocó un congreso donde estuve de supuestamente medicina de gente hospitalar y ese tipo de detalles. Y me acuerdo que le preguntó un compañero odontólogo al ponente, ¿no? Le comentó, oiga, doctor, ¿y si toma anticoagulantes, qué hago? No, suspenda. Total, un diente no sangra tanto. Y, bueno, a mí de verdad que se me fue así la vida, ¿no? O sea, dije, ¿cómo le dices eso? O sea, se me hizo una grosería total, porque de verdad que ahí te das cuenta que los médicos no estamos conscientes del trabajo tan importante que ustedes hacen. Razón por la cual tenemos que conocer cómo trabajan, qué es lo que están haciendo y de verdad saber que literalmente la vida se te puede ir literalmente por una extracción. Si está tomando anticoagulantes, antiagregantes y tienen que saber qué hacer. Pero bueno, no, la clase no fue para ver emergencias, hubiera estado para verlo, pero pues no hay tiempo para verlo. Y pues con esta sesión yo me despido. Y pues, como siempre les he dicho, les agradezco su atención. Saludos a todos los que nos están visitando en la página. Agradezco de todo corazón que se tomaran el tiempo de escucharnos. Y pues, somos Arte y Ciencia Odontológica. Muchísimas gracias, compañeros. Les dejo mis contactos para que estemos en constante comunicación. Y cualquier duda y demás, por favor, pónganse en el chat y con mucho gusto les responderé. Y pues, no más que decir. Un saludo muy, muy fuerte al creador de Arte y Ciencia, el doctor José Román, que de verdad se esfuerza de una manera impresionante para llevar a cabo ese tipo de videos y de invitar justamente a todos los doctores que formamos parte de la educación, vamos a llamarlo así, actualmente edutubers, ¿no? Que somos en este proceso de la pandemia, y decirles que no están solos, están prácticamente... estamos con ustedes en este proceso de la contingencia sanitaria. Síganse preparando y, como les comenté, sigan la página, sigan por favor todas las publicaciones, y de verdad
les agradezco de todo corazón su atención. Muchas gracias. Doctor, pues muchas gracias. Es para nosotros pues un privilegio y un placer escuchar una plática muy didáctica, muy claro todo. Hay muy pocas preguntas y créame, de verdad, esta parte fisiológica de la coagulación fue más que clara. No, no hay más que decirlo. Tenemos 3 preguntas, no son tantas. Y Luga Luna nos pregunta, ¿qué tan recomendable es utilizar estreptoquinasas? La realidad es que las estreptoquinasas se utilizan más en la parte médica. Utilizada, por ejemplo, para los ACVs, en este caso, accidentes cerebrovasculares. Aplicación odontológica realmente está muy, muy limitada. Lo más importante de conocer únicamente su mecanismo y que existe, ¿no? Básicamente para cuestiones de neurocirugía. Claro. Nos pregunta también Oscar Riflo, ¿una hemoglobina alta afecta la circulación sanguínea y la coagulación? No, la hemoglobina como tal, recordemos que es una proteína que forma parte del eritrocito, lo único que va a hacer es que puede aumentar por la hemoglobina, a lo mejor la densidad, y la densidad se traduce como tal en un cambio en la viscosidad, y la viscosidad sí podría favorecer a periodos protrombóticos, sin embargo, es bien raro que la persona tenga tan aumentada la hemoglobina, es más común que la tenga disminuida. Ok. Nos pregunta Dani Arroyo, tiene una duda, ¿qué significa el factor X cuando se convierte en XA? Pregunta si se activa o algo. El factor, son los factores de coagulación, regularmente yo intenté manejarlos de una terminología más adecuada. ¿En qué sentido? La cascada de coagulación regularmente lo que hace es, son números, que el factor 1, 2, se van activando todos como cascada. Entonces, se me hizo como muy poco didáctico enseñarles a partir de numeritos. Entonces, le puse los nombres para que entendieran. El factor 10 tiene un nombre, pero aquí el más importante es entender que la cascada de coagulación, todas van a confluir en el factor 10. Por eso, vuelvo a repetir, la gente que tenga deficiencia de factor 10 en automático no coagula, porque esa es la vía común de la coagulación, el factor 10. Y le puse 10A, porque pasa de inactivo a pasa activo y forma como tal toda la cascada. Esa es la explicación. Gracias, doctor. ¿De acuerdo? Sí, muchas gracias. Nos preguntan también dentro de nuestro chat de Zoom, ¿qué opina usted del etamsilato? El etamsilato prácticamente es un primo hermano de lo que sea el ácido tranexámico. Es otra forma también de favorecer la terapia coagulante. Es correcto. Nada más que de forma muy correcta se utiliza más el ácido tranexámico. Es más fácil de conseguirlo, aunque también existe. Habríamos que platicar un poquito de los mecanismos de acción y el etamsilato va relacionado más que nada con cargas electrostáticas, pero tendríamos que ver un poco más a detalle del tema. Pero sí, está correcto. Claro. Yair Mancera nos pregunta, bueno, felicidades, excelente plática, doctor. ¿En dónde actúa el dabigatran y rivaroxaban? Bien, rivaroxaban y dabigatran van a actuar sobre el factor 10 justamente. Y son fármacos que utilizamos, por ejemplo, son anticoagulantes de la última generación. Y la función es inactivar al factor 10 y junto con ellos el 11 y el 12 en ese sentido. Y muy utilizados, por ejemplo, en cirugías ortopédicas. Un recambio, una plastia de cadera, recordemos que lo que hacemos es quitamos la cabeza del fémur y entonces metemos un tubito con una vuelta que se llama vástago. Entonces damos una nueva cabecita. Eso que sale por ahí es médula ósea y esta médula ósea puede pasar la sangre y puede dar una embolia, razón por la cual necesitamos regular este periodo de coagulación con fibrinolisis. Por eso estos fármacos son fármacos altamente seguros en cuanto a la coagulación, porque coagulan donde deben coagular y no generan fibrinolisis. Es decir, el riesgo de sangrado realmente es mínimo. ¿De acuerdo? Gracias. ¿No, de qué? Una pregunta más. Nos pregunta Liliana Mateos Martínez. En un paciente que tiene púrpura trombocitopénica y se le va a hacer una cirugía, ¿cuáles son las recomendaciones?
Bueno, primero tenemos que ver el factor, es decir, tenemos que revisar la historia familiar. ¿Por qué tiene la púrpura? Hay que estudiar el porqué. Número dos, primera recomendación, tener los tiempos de coagulación adecuados, es decir, el tiempo de sangría, el TP, el TTP y lo que sería el INR. El INR normalmente en los pacientes hay que mantenerlo como tal entre 1 a 2, ese es el número correcto para mantener como tal el equilibrio entre fibrinolisis y lo que sería la coagulación. Entonces, básicamente sería eso, ¿no? Lo más importante. No usar, por ejemplo, fármacos AINE que puedan producir una alteración en la coagulación. En ese sentido, por ejemplo, aquellos como sea aspirina, que inhiben a la COX número 1, o fármacos como esteroides, que justamente pueden todavía inhibir mayormente la función inmunológica, ¿vale? Claro, Doc, nos pregunta Jorge Andrés Linares, ¿cuál es la diferencia entre la heparina y la enoxaparina? Bien, buena pregunta. Es que ya no hubo tiempo de platicarlo, pero bueno, la heparina sódica se compone de dos fragmentos. Uno es la porción anticoagulante y el otro sería la antiagregante. La enoxaparina, o también llamada heparina de bajo peso molecular, solamente tiene la función anticoagulante, pero no antiagregante. ¿Eso qué quiere decir? Si yo pongo la heparina sódica, la básica, el paciente, el riesgo de sangrado es mayor, porque tanto inhibo la coagulación como la agregación. Y sin embargo, la heparina de bajo peso molecular, o enoxaparina en este caso, solamente bloquea la porción anticoagulante, pero no la antiagregante. Entonces, el control es mejor. En los hospitales privados, por ejemplo, antes de operar a un paciente, le ponemos medios de compresión y como van a estar con anestesia y pueden generar trombos justamente a nivel de los inferiores, utilizamos justamente enoxaparina. Lo obviamente, la eficacia es mejor, pero así como la eficacia es mejor, también es mucho más alto el costo. La heparina sódica no más de 100 pesos y la enoxaparina son heparinas que de mínimo la vas a encontrar en 600 pesos, la barata, ¿eh? Son mucho más caros, pero obviamente son más seguros, ¿no? Esa es la explicación. Gracias. ¿No de qué? Otra pregunta, una duda, muy válida. Julio González nos pregunta si es cierto que aplicar vitamina K en una hemorragia profusa no funciona, como por ejemplo en la cirugía de un tercer molar. No, la vitamina K para que tenga un efecto tarda de 6 a 8 horas. O sea, se me haría, en algún momento escuché en un seminario, no sé dónde, que decían eso, ¿no? Como creen que vitamina K prácticamente es para coagulación, en automático es, sangras vitamina K. Para que tengas un efecto real, tardas en promedio de 3 a 6 horas para un efecto en la modificación de los tiempos. Entonces, no se queden con esa idea. Ustedes que están justamente en este campo quirúrgico deben de encontrar alternativas. Ahora, yo les digo una que se llama el ácido tranexámico, pero existen al menos 10 formas de tratar una hemorragia intrahospitalaria. Entonces, la invitación sería, pues, ver más, ¿no? Ver más opciones. Pero para poder ver más opciones tenemos que ver más conocimientos de eso, ¿no? No puede ser tan arbitrario decirlo, ¿no? Pero es correcto lo que están diciendo. No es algo que debía hacerse de inmediato, ¿no? El efecto es lento. Gracias. Tenemos dos preguntas, Doc, del Zoom. Así que por eso terminamos. Nos preguntan, ¿cómo se relaciona la bilis con la coagulación para un buen metabolismo de la vitamina K? Bueno, recordemos que la vitamina K, como platicamos, la vitamina K2 va a estar formándose parte de su biotransformación a nivel intestinal. Y el intestino más importante para hacerlo es justamente el ilion. ¿Pero qué crees? En ese sitio también se absorben las sales biliares. Entonces, ahí está la relación que guarda la vitamina K justamente con la bilis. Recordemos que hay un proceso de circulación enterohepática y justamente al llegar al hígado sufre una segunda biotransformación. Entonces, y la bilis justamente entra al hígado para volver justamente a funcionar como un, vamos a llamarlo así, como un detergente humano que va a degradar de una forma los lípidos, los va a hacer más pequeños como micelas. Entonces, de ahí la importancia y la relación que guardan la alimentación justamente con, como platicamos, cosas verdes en el tipo de vitamina
y la circulación enteropática que guarda a nivel del ileo, ¿no? O sea, la relación que guarda la vitamina K con la bilis. Uh-huh. Interesante. Nos preguntan también, ¿se puede utilizar el ácido aminocaproico de igual manera que el tranexámico, así como lo mencionó anteriormente? Sí, vuelvo a repetir, tenemos más de 10 opciones, ya lo están diciendo ustedes. Por eso les digo, no estamos contando el hilo negro, realmente me agrada que ustedes estén dando opciones terapéuticas, eso es importante, pero aquí lo principal que quiero invitarlos es a que fundamenten sus tratamientos, ¿no? Creo que a pesar de que revisamos de forma muy somera, este tema nos puede dar para todo el día charlar, pero creo que se lleva una idea muy clara de cómo es la coagulación y cómo funciona. Entonces, solamente viendo la pura cascada, ustedes pueden deducir lo que ustedes quieran. Los mecanismos de acción realmente no son nada difícil si entiendo el proceso fisiológico principal. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias. Sí, Doc. Bueno, pues ya fueron todas las preguntas. Le agradezco infinitamente su participación. José está detrás de todo esto. Reconocemos la labor. Les agradecemos a todos los que nos siguieron por las páginas de Dental Diagnosis y Arte y Ciencia Odontológica. Pues el hacer posible todos estos videos, esas transmisiones en vivo, y a ustedes por la disposición y querernos compartir todo ese conocimiento que tienen. Muchas gracias. Saludos a todos. Bien, bueno, pues no nos queda más. Vamos a despedir la transmisión de hoy. El video o la transmisión en vivo del día de mañana será con el doctor José Viale Sosa en punto de las 6 de la tarde. Y el tema es el de principios y conceptos en rehabilitación fija, desde el diagnóstico hasta el control oclusal, un tema bastante interesante. El doctor José, una de las personas pues, con mayor conocimiento y habilidades en lo que es manejo de prótesis. Y los esperamos mañana en punto de las 6 de la tarde. Esto fue una transmisión más de Cómo en tu Facultad a través de pues, nuestras páginas. Les agradecemos a todos y les deseamos muy buena tarde. Hasta luego. Bye.